Nuestro amor infinito por Ángel nos ha llevado a cometer un crimen. Y yo me voy a morir. No digas eso, vieja. Tenemos que devolver a Ángel con su verdadera madre. Es increíble que a mi edad mi papá piense que me puede decir si me puedo casar con Demián o no. Por una parte entiendo a tu papá. Él sabe, ¿no? Que el tiempo que te diste con Demián fue porque algo no estaba funcionando, ¿cierto? Sí, pero tampoco me tiene que andar diciendo que estoy enamorada de Ángel. ¿Y no estás enamorada de Ángel? Obviamente no es amor. Fue pura atracción, algo pasajero y ya. Ay, mira, qué bueno. No sabes el alivio que siento en este momento. Adelante. Buenos días. Buenos días, señorita. Perdonen que las interrumpa. No se preocupe, doña Espe, usted nunca interrumpe. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cree que podamos hablar un momento? Prometo no entretenerla mucho. Por supuesto. Siéntese, por favor. Voy con Ángel a checar la propuesta de financiamiento para el desfile. Gracias. Algún día me las vas a pagar, mamá. ¿Y la puerta está pintada o qué? Pronto voy a tener lo que me pediste, pero está llevando más tiempo porque la persona del hospital del otro estado está pidiendo más dinero. Ay, por el amor de Dios, no nací ayer. ¿Tú te vas a dividir el dinero con él? No, ¿cómo crees? No, está bien, no me importa. Con tal de que hagas lo que te pedí. Recuerda que tiene que ser de 6 meses, máximo 7. ¿Mm? Ok. Jess, a las 3 tienes comida con el licenciado Reynoso. A las 5:30 tienes visita a la asociación de tu hermana. No, cancélalo. Ya no va a ser necesario. ¿Ya llegó Aurora? No. Quien llegó fue tu hijo. Con permisito. ¿6 meses te parece bien? Papá. ¿Hablamos más tarde, Julio? ¿Sí? Nos quedaron muchas cosas pendientes. Ya no dudes de mi amor, por favor. No, es que se me cae la cara de la vergüenza llevándote serenata, cantando con Gloria Aquiles. Gracias, mi amor, a mí me encantó. Pero ahorita lo que importa es arreglar todo lo referente al detective Rocha. Ese miserable. ¿Cómo pudo hacerte esto después de todo lo que le ayudaste? No tiene caso mortificarse. Ni siquiera le podemos reclamar ya. Voy a hablar con Elena para que me ayude a redactar un comunicado al respecto. Yo voy con Demián para la firma de los documentos. Nos vemos un rato, ¿bueno? Sí. Ay, señora Aurora. Ay, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Claro, dime. Aurora. No me importa que se pierdan mis contratos. No te voy a dejar sola. Pero es muy importante para mí. Y seguiste avanzando por todo. Ya le digo, esos muchachos de la bienvenida me dieron ni un triste chocolate. ¡Ah, claro! Si viviera mi Pepe la Hierba, otro gallo me cantaría. Que no es lo mismo que si viviera Lupe la Tripa. Ese será muy malo, señorita. ¿A cuál de los dos amó más, Espe? Mi Pepe la Hierba era como México. Bueno, quiero decir, como él no hay dos, señorita. ¿Usted nunca amaba a dos hombres, señorita? No. Yo la veo muy feliz con el joven Demián. Es un buen muchacho, respetuoso, encantador, fiel. Y hasta me dio el anillo de compromiso.
¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué hermoso! Pero esos focos rojos que hablamos ya son cosas del pasado, ¿verdad? Señorita Elena, me puse más feliz yo por el anillo. No, claro que estoy feliz, doña Espe, solo que como que no me ha caído el 20. Doña Espe, no sé qué hacer. ¿Qué te pasa, amiga? Es que estoy segura del amor que Demian me tiene, pero... Pero no estás segura de sentir amor por el señor Demian, ¿verdad? No. Entonces eso quiere decir que tu corazón le pertenece a otra persona. Le pertenece a Ángel. Si no amas al joven Demian, te aconsejo que no te cases y rompe ese compromiso, hija. Ay, perdón que las interrumpa, Elena, pero Ángel no ha llegado. Le marcaron y dijo que estaba en el hospital porque se puso mal su mamá. Solo voy a estar aquí una hora y luego me voy a la asociación con Aurora. Sí, ya sé que Aurora para allá y Aurora para acá. Hey, ¿qué te pasa? Parece que no te hubiera dado gusto que me hubiera reconciliado con ella. La verdad es que no, papá. Aurora te está mintiendo y no me da confianza. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que no te ama, papá. Solo te está utilizando para que la ayudes, pero ella en realidad ama un tal Antonio. ¿Cómo sabes eso? Se lo escuché a alguien de la empresa. Si a ti te convenció Aurora de lo contrario en 3 minutos, a mí ya no. No, es que ella no me ha convencido de nada. Yo la amo y, bueno, estamos tratando de construir algo, nada más. Pues ya no estoy de acuerdo en que te cases con ella. Hola. Perdóname que me meta, pero tienes razón. Aurora sigue amando a Antonio. Agradezco mucho lo que haces, pero no debiste cancelar tu viaje. No. No pienso volver a abandonarte. Cassandra, ¿le puedes decir a Margarita que pase, por favor? Margarita se fue a la recepción de abajo porque le hablaron de urgencia. Gracias. Perdón por entrar así, Aurora, pero... Papá, ¿qué haces aquí? Mi socio se fue a Cancún en mi lugar. Aurora, necesito salir. La mamá de Ángel se puso muy mal y acabo de colgar con él y se escucha muy preocupado. Dice que teme lo peor. ¿La mamá de Ángel? Sí. No, pues vámonos, yo te llevo. No, por favor, yo las llevo. Yo las llevo. Voy, paso. Tranquilo. Mira nomás qué susto nos diste. ¿Cómo le van a hacer para pagar todo esto? Me hubieran llevado al seguro. No pienses en eso ahorita. Ya nos las arreglaremos. No nos va a alcanzar. Por eso tienes que decirle toda la verdad a Ángel viejo. No. Eso jamás. No es justo lo que le estamos haciendo a esa pobre mujer. Mírame, Pascual. La señora Aurora está sufriendo por nuestra culpa. Eso no es cierto. Sí, es cierto, Pascual. Nuestro amor infinito por Ángel nos ha llevado a cometer un crimen. Y yo me voy a morir. No digas eso, vieja. Tenemos que devolver a Ángel con su verdadera madre.